que lo que vienen a contarles seguramente que va a ser interés. Le agradezco la convocatoria, le agradezco a todo el consejo que hace posible que todas estas ideas se transformen en productos concretos, en transformaciones concretas, y que sin duda alguna va a sentirse en la calidad de la gente, en la calidad del servicio de la gente. Tengo conocidos pequeños industriales que ya años atrás me decían el crédito, porque accedían quizás a una cooperativa que no necesariamente era de su rubro, etcétera, y eso hacía sin duda alguna la cosa mucho más difícil. Hoy estamos con un viceministerio de MIPYMES sumamente entusiasta, un viceministerio nuevo, es transversal a la industria y a comercio, porque hay empresas que son de industria y son de comercio y tienen la categoría de MIPYMES. Lo que les quiero decir a todos los presentes es que de esta manera nosotros queremos producir resultados. Hoy aquí presentaremos un plan, unas condiciones, seguramente que tendremos algunos procesos de mejora, pero la idea es de que todo aquel que tenga una buena idea, un negocio, una capacidad emprendedora y que quiera trabajar en este país, tenga las condiciones para trabajar, ya sea porque el ministerio le dan los servicios, porque le facilitó los procesos, porque le automatizó las cosas, porque no tienen que venir aquí para pedirnos información, porque lo pueden hacer desde su teléfono y porque pueden acceder a un banco que les puede dar el crédito que necesiten y más apropiado para su negocio. Queremos que la gente progrese, queremos que la gente le vaya bien, queremos que haya cada vez más personas que tengan la capacidad de producir y de esa manera combatir la pobreza, como dice el presidente, con trabajo. Es trabajo y más trabajo. Y desde el servicio público, nuestro compromiso está en hacer esto y más, porque a partir de esto no le voy a quitar el protagonismo a algo tan importante como la propuesta que nos van a contar ahora el gerente, pero acto seguido nomás, el presidente del consejo van a recibir un pedido muy importante que también va a beneficiar a la gente de aquí a poco con un plan que ya lo hemos conversado y que tiene vías de andamiaje, así que lo vamos a convocar a los señores de la prensa para ese siguiente anuncio, dejándoles ahora con, eso sí, los buenos datos, los entusiasmantes, aquellos que hagan que la gente se entusiasme y diga yo puedo, porque este es el Paraguay que sí puede. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos apoyando fuertemente a las pymes en el Paraguay, lo estamos haciendo con mucho éxito, muy entusiasmados. Yo diría que en la UIP hoy en día hay una obsesión por ayudar a este sector importante de la economía. Imagínense que más del 90% de las empresas paraguayas son MIPYMES. Y por lo tanto, el fortalecer a estas empresas va a hacer que crezca de abajo para arriba la riqueza. Porque siempre hablamos de los maravillosos números macroeconómicos que tiene nuestro país, pero lamentablemente no permea hasta abajo. Entonces, obviamente, no se generan empleos, la gente es muy necesitada, hay mucha gente muy vulnerable que de potenciar este sector se va a necesitar mucho más mano de obra, se va a necesitar empleos formales y eso a nosotros realmente nos interesa muchísimo. Y yo les quiero decir de que hoy venimos aquí a escuchar una herramienta que hacía falta. Hace rato que escuchamos que el Banco de Fomento tiene dinero para pymes, pero parece un cartel nomás hasta hace poco. Era un cartel porque en la realidad iban las pymes y se sentaban delante de un funcionario y este funcionario lo primero que le pedía es un certificado de trabajo. ¿Y cómo va a pedirle certificado de trabajo a un pyme, a alguien que no tiene un certificado, que no tiene IPS? Porque obviamente son empresarios. Entonces, obviamente, todo eso hacía de que sea muy difícil de llegar a que el Banco Nacional de Fomento pueda otorgar los créditos a este sector muy importante. Entonces, en este momento, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la Ley de Garantía de Créditos, que tiene un fondo de algo así como 10 mil millones de guaraníes y que sirve para que la gente, las pymes, que no tienen para garantizar con bienes los créditos, puedan, digamos, acceder a los créditos a través de que haya esta garantía. Entonces, el presidente del Banco Nacional de Fomento en el cuarto encuentro de MIPYMES estuvo por la Unión Industrial Paraguaya y él habló en ese momento de que iban a crear
una dirección de MIPYMES en donde iban a adecuarse y iban a buscar un poco la experiencia para que realmente el Banco Nacional de Fomento pueda darles crédito a este sector importante de la economía. Y nosotros estamos convencidos de que dándole créditos se va a lograr de que las pymes se desarrollen en el Paraguay. Estamos convencidos de que este va a ser seguramente la gran transformación que requiere Paraguay de su economía. Como economista les digo, hemos estudiado muchísimo todo lo que es el tema de los números macroeconómicos, de todo lo que es el equilibrio, el crecimiento, pero el desarrollo real está en la micro. Y en la micro son ustedes. Ustedes son los que realmente generan y pueden impactar realmente en la generación de empleo, en la formalización, en la diversificación que tanto también queremos como economía. Entonces, creemos firmemente que este debe ser, digamos, la fuerza que tenemos que dar en los próximos años y una de las líneas de que, y en realidad, esa promesa que te decía Gustavo de un sector de MIPYMES ya era algo que nuestro directorio venía trabajando, ¿verdad? Del cual tomé como una bandera que creo que debe ser fortalecida para los próximos años.